Y ahí están, Alex y Animalice. Animalice y Alex, los dos amigos que pase lo que pase, siempre serán inseparables como uña y carne. Y es que tras vivir varios días en un camping con el conocido Cuchillas, decidieron cambiar su rumbo. El Cuchillas fue en su autocaravana a surcar carreteras del Mediterráneo junto a su novia Maribí. Y aquí es donde comienza una nueva aventura. Esta vez sin el Team Galaxy, porque la Galaxy House llegó a su fin. Es algo que suena muy triste, pero como decía mi abuelo, todo lo bonito tiene un gran final. El vecino Iván se fue con sus padres a vivir. La pequeña Larisa se volvió a Brasil con su familia, aunque quién sabe si volverá a España algún día. Mientras que Animalice 21 y Alex GF han encontrado un nuevo hogar donde vivir y disfrutar de la vida. Eso sí, siempre juntos. ¡Es mucho más grande que la Galaxy House! Pero esta casa es increíble, es demasiada, ¿no? Para nosotros. ¡Es una mansión! Pues sí, amigos, la Galaxy House oficialmente se acaba de acabar. ¡Que se acabó, vamos! ¡Que ya no está! ¿Puedes dejarme hacer la intro, por favor? Sigue, por supuesto. Ya no volveremos nunca más a la Galaxy House. Ha sido un año auténticamente increíble grabando. Deja de enrollarte, ¿podemos entrar ya o no? Alex, que ahora enseñamos la nueva casa. ¡Cállate un poco! No, ¡por favor! ¡Por favor! Ha sido un año increíble grabando en la Galaxy House con todo el Team Galaxy, pero sí, todo principio tiene su final. Claro, es que, por ejemplo, este es el principio y este es el final. ¡Ay! ¿Qué haces, Alex? ¡Tú ya no entras a la casa nueva! ¡Ah, pues ahora te quedas tú dentro! ¡No, no! ¡Para! Pero bueno, chicos, dejándonos de bromas aparte, por mucho que nos duela, el Team Galaxy se ha separado. Ya no está el Team Galaxy. Y sí, como acabáis de ver en la intro, cada miembro de la Galaxy House ha tomado su camino. Y sí, como ya sabéis, justamente detrás de esta verja está la nueva casa, la nueva mansión. Y tanto Alex como yo no nos hemos separado, nos hemos sumergido ahora en una nueva aventura, siempre. En una nueva casa, en una nueva mansión. Siempre juntos. Así que Alex, me imagino que la gente querrá ver la nueva mansión, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cuenta atrás? ¿Cuenta atrás? Venga, todo el mundo. ¡Tres! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. ¡Madre mía, Alex! ¡Mira qué pedazo de casa, tío! ¡Mira qué pedazo de mansión! ¡Esto es una auténtica locura! Es que, ¿qué haces, Alex? ¿Qué haces? ¡Mira, ven! Se puede correr un montón por el edificio. Se puede correr un montón, se pueden hacer mil cosas como tirar una maleta por los aires. Creo que eso no lo tendría que haber hecho. Pero es que es verdad, el jardín, según entras a la casa, es gigante. ¡El gigante! ¡Maldita vez es gigante! ¡Mira! ¡Ahí tenemos un columpio también! ¡Tenemos un columpio! Pues sí, chavales, esta es nuestra nueva mansión. Es una auténtica locura. Ahora os enseñaremos todo por dentro porque tiene unas cosas por dentro que vais a flipar. O sea, esta casa esconde unas cosas que es que son una locura. ¿Sí o no, Alex? ¿Son una locura o no? No sé, yo es que estoy flipando. Es que, o sea, ¿tú estás viendo esto? Sí, sí, yo lo estoy viendo. Es mucho más grande que la Galaxy House. Detrás de la casa hay aún más jardín con más sorpresas. Es mucho más grande, efectivamente, que la Galaxy House, ¿no? Es mucho más grande. Vale, de verdad que estoy súper, súper emocionado. Vale, aquí tenemos la entrada al garaje. Que por cierto, Alex. No, déjame decir una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¡Que estoy flipante! ¡Hay cartón! ¿What? Alex, esto no es relevante. Es un vídeo enseñando nuestra nueva mansión. Esto no hace falta. De hecho. Alex, yo creo que la gente se estará preguntando, ¿pero en esta pedazo de casa vais a vivir los dos solos? No, amigos, hay más integrantes. Hay más integrantes dentro de esta casa. De hecho, ahora los vais a ver en cuanto entremos para adentro. Pero quiero que dejéis en los comentarios de este vídeo quién creéis que va a vivir en nuestra nueva mansión para grabar vídeos. De verdad, chavales, que estoy súper, súper feliz de que por fin hayamos encontrado una casa increíble. Después de haber estado viviendo en la calle, haber estado viviendo en un camping, por fin la vida nos sonríe. Bueno, vale, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a enseñaros ya la casa
por dentro, porque os lo juro que no hay casas como esta. O sea, esta casa es única, es una locura. ¡Ya no, que tengo muchas ganas de entrar! Estamos ya en la entrada de la casa, ¿vale? Y para celebrar que estamos a punto de entrar, ¿sabes lo que toca, no, Alex? No, ¿qué toca? ¡Toca confeti! ¡Ostras! No oigo nada. ¡Alex! ¡Alex, me oyes! Alex, por favor, para, que la planta. Dios mío, ¿no estáis preparados para el pedazo de casa que es esto? Os lo juro. Espera, darle like, ¿no? Okay. Sí, darle like. A la tres, una, dos y tres. Ya, dale like. Mira cómo está subiendo, Dale like, mira cómo suben los likes. Sí, los he dado. Venga, abre. ¿Le has dado like ya? ¡Seguro! ¡Seguro! Bienvenidos a nuestra nueva mansión. ¡Dios! ¡Dios mío, qué locura de casa! ¡Río! ¡Está arriba, aquí río! ¡Nuestro pequeño río! ¡Ay, no me lo puedo creer, tío! ¡Por fin está de vuelta con nosotros! ¡Contenta que no lo veíamos a río! Muchísima gente preguntaba por él, ¿dónde está río? ¿Dónde está río? Pues ya está de vuelta con nosotros en la nueva casa. Vale, pues ahora ya que nos hemos reencontrado con el pequeño río, vamos a hacer el house tour, os vamos a enseñar automáticamente toda la casa. Lo primero que llama la atención es este techo de aquí, o sea, este suelo. ¿Ese sí, suelo? Lo has dicho bien, este techo. Este techo es un techo y un suelo a la vez. Porque es un suelo de cristal, porque debajo hay algo que es una auténtica locura. O sea, debajo de esto hay una habitación que es que ninguna casa en el mundo tiene algo así. Por aquí está mi colección de libros, el Rulas 1 y el Rulas 2. Ya sabéis que los podéis conseguir ¡pa! En la primera línea de la descripción o en cualquier librería, en cualquier tienda. Vais allí y preguntáis: ¿el libro de Animalice, por favor? ¡Sí, aquí está! ¡Toma! ¡Es súper divertido! Pasando por aquí tenemos las placas de YouTube, tanto de Animalice como de Alex. Hay una habitación aquí que está cerrada. ¿Prohibido el paso? ¿No se puede pasar aquí o qué? Y esto no lo había visto antes. Yo tampoco. ¿Y si llamé? ¿Y si a lo mejor hay que llamar? A lo mejor... Espera, escucha. Se escuchan sonidos como si estuvieran dando martillazos ahí. Como un laboratorio o un taller o algo. Quizá aquí esté el tercer integrante. Quizá sea la habitación de la tercera persona que va a vivir en esta nueva mansión con nosotros, ¿sabes? Ay, puede ser. ¡Ábrenos la puerta! ¡Es nuestra casa! ¡Ábrenos la puerta, chaval! ¿Qué es este humo? Prohibido el paso. Prohibido el paso. Aquí no podéis entrar. No vamos a entrar. Eso significa que Pablete es el tercer integrante de esta nueva mansión. Confetis. Esta casa está siendo una locura y no ha hecho más que empezar. Bueno, pues para los que no lo conozcáis, ya sabéis que Pablito, ¿vale? Pablete, perdón. Eso. Perdón. ¿Cómo estamos? Soy Pablete. Él es el hermano pequeño de Alex. ¿A que sí, Alex? Ay, es mi hermano pequeño, aunque tenga barba. Madre mía, esto va a ser una casa de locos. De momento somos Alex Jefe, el hermano de Alex Jefe, que se llama Pablete. Pablete y yo, Animalice 21. Vale, pero entonces Pablete y Río, que se te olvida. Bueno, sí, Río, es verdad. Y el pequeño Río también va a vivir en la casa. Ay, mi chico. Bueno, de eso tenemos que hablar. Es que a mí no me gusta Rizo. ¿Rizo? ¿Cómo que tenemos que hablar? ¿Cómo que no te gusta Rizo? Me da miedo, porque es que un día me arañó uno y me hizo ¡miau! ¿What? Pero eso es un gato. Sí. Pues vamos a poner esto por algún sitio de la casa. No. Que quiere poner un cartel de prohibido perros. Pero ¿y seguro que no podemos pasar a tu habitación? No se puede pasar. Pero ¿y por qué hay tanto humo ahí dentro? Hay mucho humo porque eso tiene cosas. Necesito un poco de cinta para pegar el cartel. ¿Qué haces? Pablete. Perros no. ¡Hala! Pero bueno, Río, que ya no puedes entrar a esta habitación, prohibido perros también. Lo siento mucho, Rizo. ¡Adiós! Y es que en esta habitación no podéis entrar porque estoy construyéndola aún y va a ser algo flipante. Estoy construyendo aquí dentro la mejor habitación del mundo. Pues nada, cuando esté construida ya la veremos. Vale, pues aquí tenemos la cocina de la nueva casa. De hecho, ya por aquí se puede ver el jardín por la parte de atrás. ¡Y no lo vamos a ver todavía! Todavía no lo vamos a ver. Y tiene aquí una ventana que da al salón, ¿no? Es una locura. ¿Dónde vas? ¡Esto es increíble! Nos estamos viendo a través de una ventana. Sí, pero no tiene cristal, mira. Ah, es verdad, no tiene cristal. Sí que tiene, mira, es increíble. Que por cierto, chavales, quiero que ahora mismo en comentarios pongáis cómo creéis que se va a llamar esta casa. Porque esta casa, así como la anterior se llamaba Galaxy House, tendrá que tener un nombre, ¿no? Poner cómo creéis que se va a llamar esta nueva mansión. Cuidado con el... ¿Qué haces? Déjame el plato. ¡Déjame el plato! ¡No! Me
está poniendo los nervios muy nerviosos. Vale, ya con todo el team aquí al completo. Por aquí tenemos la mesa donde vamos a comer, me imagino. Bueno, aunque ahora mismo hay un montonazo de libros, pero este es como la zona de comer, ¿no? Esta es la zona de comedor, ¿no? Sí, de comedor, es aquí se come. Y por aquí abajo, ¿qué tenemos? ¡Ostras! ¡Madre mía! Vení, vení, vení aquí, esto es increíble, chavales. Mira esto, es una locura. Es salón flipante. Según estamos en este salón, tenemos aquí una escalera por la cual está subiendo Río. Es una escalera un poco rara porque, si os fijáis, tiene aquí como una especie de hueco. Es increíble. No, por aquí, por aquí. Ah, sí. Sí, venimos por aquí, tenemos un balcón. ¡Alex! ¿Cómo mola que comunica aquí, de verdad? Hola, tío, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, la verdad. Madre mía, es que de verdad, aquí hay una altura súper, súper grande, ¿sabes? Está súper alto esto, me da miedo. Para que os ubiquéis, aquí está el balcón, ¿vale? Y justamente por aquí tenemos una puerta que da a mi habitación y otra puerta que también da a mi habitación. ¡Qué luz y flipante! Vas a flipar con mi habitación, es una locura. Aquí está uno de mis vestidores, ¿vale? ¿Qué haces aquí? ¿Pero cuántas puertas tiene esta habitación? Tiene como 5, no entiendo nada. Os lo juro que esta habitación es una locura. Vale, y si salimos del vestidor, tenemos por aquí. Aquí tenemos el baño, el típico baño normal. Aquí tenemos un espejo súper grande. ¡Hola, asador de espejo! Por aquí tenemos ya lo que es mi baño, ¿vale? Tengo 2 lavabos. Y si venimos por aquí, tenemos mi habitación y mi cama, que es súper grande. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Corre, Alex, tírate tú también! ¡Venga, voy yo también! ¡Yo también! Estamos todos esto aquí. ¡Es brutal! ¡Madre mía! ¡Flipante! Y la verdad que cada mañana cuando me despierto tengo unas vistas... ¡No! ¡Estas vistas no! ¡Quítate de ahí! Tengo unas vistas súper brutales, tío. Esto de verdad, o sea, os lo juro que es... Esto sí que es alucin flipante. ¡Alex, tú se has dormido! ¡Alex! ¡Levanta! ¡Ay, qué cómoda! ¡Dejarme un poco! Y justamente si salimos por esta puerta de aquí, iremos a la otra parte de la casa que... ¿Qué está sonando en mi habitación, tío? ¡Alex! ¿Pero qué haces, tío? Perdón, perdón. Es mi cama, ¿por qué te pones a saltar en mi cama? Bota muy bien. No entiendo nada. Vale, aquí tenemos una terraza, la verdad, bastante, bastante guay. Wow. Que es que literalmente sales aquí y te encuentras con todo el bosque y se respira una paz y una tranquilidad y una armonía increíble. Naturaleza. Naturaleza, naturaleza. Sí. Pero vas a respirar un poco. Qué paz. Oh, sí, sí, a ver. A ver, yo. ¡Oh, qué asco, qué asco! Ah, es que, claro, respira muy fuerte. Vale, vámonos de la terraza ya porque al final se va a liar. A ver, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí, Pablito? Vale, corre, 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 corre. Ya, ya, ya puedes venir. Vale, lo vamos a dejar ahí, lo dejamos ahí encerrado. 100%. Lo dejamos ahí. Bueno, venga, vamos a continuar enseñando la casa. ¿Dónde está tu hermano? ¿Pero tú cómo has entrado si estabas encerrado fuera? Porque me has abierto, gracias, hermano. Este tío me da muchísimo mal rollo. ¿Estás seguro que quieres que viva con nosotros en la nueva casa? Yo no, pero que a ver quién le echa ahora. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, Alex? No. Vamos a entrar aquí. No. ¿Pero por qué no? Porque esta es mi habitación. Si queréis ver mi habitación, tenéis que verlo en mi canal. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ir al canal de Alex GF, que es este chico de aquí. Soy yo, claro. Un manume. Vale, pues si queréis ver la habitación de Alex, id a su canal, que él también habrá hecho un vídeo enseñando la casa. Y aquí podréis ver esta pedazo de habitación, que os juro que es una de las mejores de la casa. A mí es la que más me gusta particularmente. Fijaos porque está por aquí. Pepe, creo que se llamaba Pepe, no me acuerdo ni del nombre ya. Sí, es muy simpático, es alto, ¿eh? Es muy alto, sí, mide 2 metros por lo menos. Sí, más o menos como yo. Por cierto, lleva la mejor camiseta del mundo, que es también muy parecida a la que yo llevo, ¿verdad? Que recuerdo que las camisetas del Rulas las podéis comprar en animalice21.es, que lo podéis encontrar abajo en la descripción. Ya sabéis, las mejores camisetas del mundo para ir con el mejor flow. ¡Wow! Por aquí tenemos unas vistas super guays al jardín. Y de hecho, ahora os voy a enseñar algo muy muy guay, que es la zona en la que yo tengo mi cine. Yo tengo un cine, ¿vale? Esto es increíble. Os lo juro, vais a flipar. Os presento mi cine en 3, 2, 1. Pues sí, la verdad es que esta habitación es una auténtica locura. Fijaos, tengo por ahí una tele súper guapa y un sofá súper grande. Fijaos, esto es una locura. Es increíble, es algo flipante. Aquí tenemos algunos dibujos del libro del Rulas 2. Ahí tenemos la portada de los libros. Es una locura esto. Y hay espacio para otro cuadro más, ¿no? No sé, ¿os gustaría que hubiese un tercer libro del Rulas?
Por aquí tenemos otro baño también. O sea, es que esto es casa, os lo juro. Esta casa no tiene ningún tipo de sentido. Tengo una terraza súper grande en la habitación. ¡Dios! ¡Wow! Puedo hacer locuras aquí también. Sal, corre, Pablito, sal. ¡Pablete! Pablete, perdón, es que me confundo un poco con tu nombre. Pues no te confundas tanto. Alex, ¿qué te parece mi terraza? Oye, pues la verdad que bastante guay. De hecho, también se puede respirar aquí tranquilidad. Que de hecho, este pedazo de terraza conecta con la habitación de Alex. Voy a verla. ¡Sí! Voy a verla. Voy a ver tu habitación, Alex. ¡Basta! ¡Basta ya! Bueno, vale, vale. Si queréis ver la habitación de Alex, ir a su maldito canal. Y esto, la verdad que también está bastante alto y me da un poco de vértigo. Mejor nos vamos a meter para adentro. Vale, quiero que ahora mismo veáis una de las cosas más tochas que tiene esta casa. Ahí hay un techo súper, súper grande que además esconde un secreto. Preparados para ver una cosa que vais a flipar. En 3, 2, 1. ¡Dios! ¡Se está abriendo el techo! ¡Se está abriendo el techo! ¡Ah! ¡Se está abriendo el techo! Literalmente tenemos una casa descapotable. Es una casa descapotable como si fuera un coche. O sea, es que está la casa sin techo. Es que no tiene techo. A ver, tenemos un problema y es que cuando llueve se nos va a mojar toda la casa. Es verdad, es verdad. Como ahora mismo llueva, nos empapamos aquí dentro. O sea, llovería dentro y fuera de casa. Oye, una cosa. Si algún día nieva, podemos hacer muñecos de nieve dentro de casa. Es verdad. Imagínate todo esto lleno de nieve, Alex. Podríamos tirar hasta aquí. Y si salimos por aquí, tenemos otra terraza, de verdad. Esta casa es la casa de las terrazas. Tenemos aquí unas escaleras que suben hasta ahí arriba. ¡Hey! Pablito, ¿qué haces ahí? Uy, cuidado, cuidado, que se te... el gorro se te... Pues aquí me quedo porque no puedo pasar. Quédate ahí, Pablito, no te preocupes. Escúchame, Alex, cógeme la cámara. Voy a subir hasta arriba. No, no, para arriba. No. ¿Qué pasa? ¿Qué no, pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Perdona, pero esto también es parte de mi vídeo de la casa. Ah, vale, o sea, tú en tu vídeo vas a enseñar lo que hay ahí arriba. De hecho, me voy a subir ya para que... A ver, es que es una locura, te lo juro. Lo que se ve ahí arriba es una locura, ¿eh? De hecho, aquí hay una altura impresionante. Fijaos lo alto que está esto, tío. Es flipante. Pablito, ¿qué haces aquí? Venga. Este he torcido el... la umbrela. Bien, pues habéis flipado con esta locura de nuestra nueva mansión. Vamos a ir a la planta de abajo, donde se encuentra lo más tocho de la casa. Madre mía, es que desde aquí te puedo hasta escupir. Dale, si te ocurra escupirme desde aquí, eh. No, Alex, si te ocurra escupir. ¡Ay! ¡No, pero qué asco! Pero será cerdo, Alex, que esta casa no es para escupir, por favor. Bueno, era una broma solo. Madre mía, tío, de verdad, este tío es tonto. Venga, vamos, que hay que bajar a verlo de abajo, venga. Si abrimos aquí... ¡Tío! Flipad, esto va a ser una locura, lo sabéis, ¿no? Pero esto es como bajar al cielo. Bueno, subir al cielo o bajar al cielo, no sé. Esto es como directamente bajar o subir al cielo, efectivamente. Es como que apetece, ¿verdad? Mucho bajar. Sí, 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 pues sí. Venga, venga. Baja, Pablito, baja, que vas a flipar con lo que hay abajo. Tú lo has visto ya, ¿no? ¡Wow! ¡Sí! Creo que literalmente esta parte que estáis viendo ahora va a ser la mejor de la casa, sin ninguna duda. Y creo que muy pocas casas en YouTube tienen lo que estáis a punto de ver. Así que por favor, necesito que todo el mundo le dé like ahora mismo al vídeo. Por favor, dadle like si queréis flipar. Chavales, ¿queréis que vayamos a ver esto ya? Bueno, yo ya lo he visto, pero es que creo que la gente va a flipar. Es que esto... ¿Qué es esto? Este lugar se encuentra monitoreado por cámaras de vigilancia. Déjame que lo lea yo. Este lugar se encuentra monitoreado por cámaras de vigilancia. Eso. O sea, mira, mira, mira. Que estoy haciendo un montonazo de fuerza y es como que casi se abre, pero no se abre. No se puede abrir. ¿Tú sabes lo que hay aquí dentro? Sí. ¿Qué hay? Es misterio. Es misterio. ¿Y cuándo? ¿Algún día lo podremos abrir o...? Pues... a lo mejor. Madre mía, tío, es una habitación que está totalmente cerrada con algo misterioso dentro. Dejad en comentarios qué creéis que hay aquí dentro. En próximos vídeos descubriremos qué es lo que hay dentro de esa pedazo de habitación, porque yo estoy flipando. De verdad, esta casa no deja de sorprenderme. Pero bueno, lo que sí me sorprende, es lo que hay justamente delante de nosotros. ¿Estamos listos para verlo? Yo no. Yo tampoco. Os enseño la locura más tocha que vais a ver dentro de una casa. Sí. 3, 2, 1. ¡Dios! O sea, tenemos una maldita piscina gigante dentro de la casa. O sea, dentro. Dentro, no es fuera, es dentro. Además de que es una piscina, es que es súper bonita, tío. Mira cómo es. Súper bonita. Mira la luz azul esta de aquí del techo, tío. Wow. Mira, mira, mira. Calice, lo que decíamos antes, esto es el techo, el suelo que teníamos antes. O sea, ahí, eso es el salón. Lo que estaba en los pies ahora está en la cabeza. Esperadme, esperadme aquí. ¿Qué va a hacer Alex? ¡Ostras, mira Alex! ¡Mira Alex! ¡Está! Ahí arriba está Alex, tío, no me lo puedo creer. Y nosotros aquí abajo con la piscina. ¡Alex, no! ¡Me estás enseñando el culo! No grabes eso, qué guarro, tío. Justamente aquí tiene que haber una mesa de ping-pong. ¡Pilla, Pablito! Aquí tenemos otra. He ganado.
¿Te puedes creer que estoy enseñando la cocina, por favor? Vale. Vale, aquí tenemos la segunda cocina de la casa, porque sí, esta casa tiene dos cocinas, yo tampoco lo entiendo. Y si vamos por la parte de atrás de la piscina, ¡pum! Tenemos aquí unos sofás para sentarnos y estar aquí, pues, un poquito de chill, ¿no? Aquí podemos estar tranquilos. Son súper cómodos, tío. Uno para cada miembro. Es verdad, uno para cada miembro. Tómate, tómate aquí, Pablito. Tómate aquí con nosotros. De verdad, es que, o sea, os lo juro que es una locura de casa. O sea, fijaos en esto, tío. No tiene ningún tipo de sentido, tío. Fíjate que la Galaxy House era difícil de superar, pero creo que esto... No, no, o sea, es que de verdad que la casa en la que estábamos antes era ya una locura. Pero es que esta, de verdad, ¿verdad, Pablito? ¿Te gusta la casa? A mí me parece aluflipante. Por aquí se sube a la parte de atrás del jardín, que ahora lo veremos. Encima, mirad lo que tiene, que es súper divertido. Mira, mira, tiene una piscina con chorritos como la del camping, fijaos. Tienen un montón de chorritos para meter la cabeza dentro. ¡Oh! ¡Oh! Fijaos, también tiene aquí un chorro súper potente, tío. ¡Alex! ¡Que te mojo! ¡Que te mojo, Alex! ¡Que te mojo, Pablito! ¡Que te mojo! ¡A que te tire el agua! ¡No, no, no! Y si venimos por aquí, tendríamos lo que viene a ser otro baño, ¿vale? Aquí tenemos otro baño bastante guay. Aquí tenemos un pequeño gimnasio y aquí está el garaje, que por cierto, ¿dónde está mi coche? Ahora, vosotros sabéis que yo tengo un coche nuevo ahora, un Chevrolet Camaro amarillo, pero no está aquí, es verdad, se me había olvidado. Creo que está en la otra casa todavía. Es verdad, mi coche, o sea, mi coche debería estar aquí ahora mismo y no está. Está en la Galaxy House 1, ¿no? En la primera casa. Y me temo que si la casa la ha comprado otra gente, se habrán quedado tu coche. Venía de regalo. No, espérate, porque esto es tocho. O sea, ahora mismo mi coche nuevo, mi superdeportivo, está en la Galaxy House, tío, que hay que ir a recuperarlo. Pero por favor, gente, tenéis que dejar un pedazo de like si queréis que vayamos a recuperar mi coche. Y ahora sí, nos vamos a venir por la parte de atrás de la casa porque os voy a enseñar la parte de atrás del jardín. No, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? Vamos a ver, yo también tendré que enseñar cosas. Si queréis ver la parte de atrás, el jardín que tenemos detrás de nuestra nueva casa, tendréis que verlo en mi canal. Pues nada, ir al house tour de Alex si queréis ver justamente esto de aquí, que lo estaréis viendo pixelado ahora mismo. Bueno, así que nada, chavales, hasta aquí el pedazo de house tour de nuestra nueva casa. Aquí estamos el team al completo. ¡Bien! Pero oye, tendríamos que tener un nombre de team, ¿no? Es verdad, tendríamos que... Claro, tendríamos que llamar la casa de alguna manera. Es que esta casa es fantástica. Sí, sí, es que esta casa es fascinante. Sí, es muy fabulosa. Fantasy House. Pues sí, chavales, os presentamos aquí en directo, en vivo y en directo, al Team Fantasy. ¡Wow! Y esta es la Fantasy House. Sí, mola mucho. Pues sí, chavales, aquí estamos los tres al completo. Comentad, dejad en los comentarios si queréis que algún cuarto integrante, bueno, quinto, porque Río también cuarta, cuenta. Claro. Si queréis que algún otro integrante forme parte de esta casa, dejad en los comentarios y dejar el nombre de la persona que queréis que viva en esta casa también. Así que nada, os prometo que este verano se viene una temporada de vídeos muy, muy locos. Con todo el Team Fantasy. Y con todos vosotros, que es que no os lo podéis perder. Así que nada, chavales, desde aquí, desde la Fantasy House, ya lo podemos decir, Fantasy House. Fantasy House, ¿eh? Mola mucho el nombre. Que ahora vivimos juntos, Pablito. Fantasy House. Bien, vivimos juntos. Team Fantasy. Team Suena Fantasy. Demasiado bien. Sí, sí, todos en los comentarios. Hashtag Team Fantasy. Hashtag Team Fantasy. Claro, es que fantasy de fantasía. Es que esta casa es una fantasía. Van a pasar muchas cosas aquí. Wow, qué inteligente es mi hermano. Así que nada, chavales, ahora sí, desde la Fantasy House nos despedimos. Espero que os haya encantado este vídeo. Espero que os encante la nueva etapa que se van a venir en los canales, tanto de Animalice como de Alex. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? ¡Bien! ¡Viva el Team Fantasy! ¡Yay!